Amigos de Lucha Libre, ahora sean bienvenidos y con la novedad de que el Tejano Junior destruyó completamente a Pagano en Triple Manía 31 en la Ciudad de México. Así es, amigos, sean bienvenidos a su canal y esta ocasión el Tejano Junior se le volvió a aparecer a Pagano en la Triple Manía 31 celebrada en la Arena Ciudad de México. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, De propinó un castigo bastante fuerte lanzándolo desde una altura bastante aceptable sobre unas mesas. El impacto fue brutal y obviamente, como siempre ha sido en su carrera, Pagano se pudo levantar, pero el castigo, como les digo, fue brutal y muy aparatoso que toda la gente ahí presente se silenció completamente, ya que pensaban que el luchador... Había tenido una lesión pero no, luego se paró y todo estuvo bien. Pero de verdad fue brutal este castigo por parte del Tejano Jr. quien terminó riéndose a carcajadas luego del castigo impuesto al buen Pagano. ¿Y ustedes amigos qué opinan del tremendo castigo que le propinó Tejano Jr. a Pagano en Triple Manía 31 en Ciudad de México? ¿Les gusta esta rivalidad y quieren que llegue mucho más lejos como un duelo de cabelleras contra cabelleras? Pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos. Si te gustó el video, dale like, comparte, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y lo más importante, suscríbete.